¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto como siempre. Bienvenidos a la presente edición de Sport 9, edición nocturna, iniciando una nueva semana. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Miguel? Un placer encontrarse en esta jornada del lunes con muchas novedades. Evidentemente siguen los problemas en nivel profesional, pero el fútbol no se ha detenido de alguna manera, pese a que estamos en unos conflictos importantes en Bolivia, Miguel. Definitivamente, esperemos que todo llegue a un buen término y que podamos tener nuevamente ahora el inicio del torneo del nivel profesional, que está a un paso nada más. No sé si de poder decir que se puede declarar desierto, aunque no desierto, sino concluido hasta donde está, por el tema de que los clubes también ahora están insistiendo en el tema de que no están de acuerdo con esta la continuidad del torneo, tomando en cuenta los gastos que deben erogar. Pero bueno, de alguna manera la Conmebol fue clara en decir de que no participarían equipos bolivianos siempre y cuando no terminen su calendario, aunque hay casos excepcionales pasados y en otros países, de que por ahí podría tenerse con carácter de excepción alguna situación diferente a la ya comunicada por la Conmebol, ¿no? Así es, Miguel. Yo creo que ya hubiera terminado el torneo si hubiera sido decisión enteramente de la federación. Yo creo que ya hubiera sido la decisión terminarlo, pero como Conmebol le puso esta presión en esta carta, para no perjudicar a los equipos que clasifican torneos internacionales, tienen la obligación de terminar de alguna manera en campo deportivo. Entonces, de ahí se complica más el panorama porque la crisis en Bolivia parecería no terminar de momento, ¿no? Bueno, arrancamos hablando en el plano local de las visorías que va llevando adelante el plantel de García Greda. Lo hizo el fin de semana en el campo del complejo deportivo de José Antonio Papi Vaca, en la zona de Tablada, donde de alguna manera ya se empieza a ir viendo a los deportistas, a los niños en las divisiones inferiores, para la creación de la escuela del plantel de García Greda. Bueno, vamos a ver imágenes, señor director, de lo que es las visorías que se fueron el día domingo en el complejo Papi Vaca, donde muchos jugadores con mucho talento están de alguna manera entrenando en las divisiones inferiores del equipo para tal vez en algún momento, tal vez no en un futuro muy lejano, sean parte del equipo de primera división y puedan representar al conjunto de García Greda. Lo importante es la creación de la escuela, ¿no? Un requisito que de un tiempo a esta parte se va teniendo para cada equipo, principalmente en la división profesional, ¿no? Pero también al margen de ello, la idea es fomentar una cantera de los clubes para tener justamente ya no que acudir a equipo, en todo caso jugadores de afuera, sino ir alimentando de la cantera, ¿no? Y ir subiendo las categorías. Claro, y así de alguna manera también tener, nutrir el equipo de jugadores netamente tarijeños y de alguna manera no depender de otros equipos para poder de alguna manera también mejorar el equipo de la primera división en algún momento, en algún futuro también cercano, ¿no? Se vio interesante cantidad de niños en estas visorías, niños, jóvenes, adolescentes también, que están buscando la posibilidad de ser parte de la escuela de fútbol del equipo de la Vía Azulada, como se conoce el conjunto de García Greda, y que por supuesto seguramente las evaluaciones se harán ya de manera, en su momento, de manera correcta para ver la forma ya de la creación de la escuela de las divisiones inferiores del plantel de García. Así es, bueno, Miguel, esto es el claro ejemplo de lo que se tiene que hacer para tener una buena formación de divisiones inferiores. Los demás clubes seguramente también harán sus diferentes divisorías, pero como ha terminado la temporada, seguramente lo van a dejar para más adelante este tema de buscar jugadores de inferiores para que representen su equipo de alguna manera. Y el encargado de esto es José, Jesús Fernández, que viene justamente de estar vinculado al fútbol argentino, en los equipos obviamente de diferentes categorías. Y bueno, habló sobre la perspectiva de lograr justamente aquello, ¿no? De lograr una cantera importante del plantel de García. Trabajando para esta actividad, que es un encuentro, tiene carácter de encuentro. Y bueno, la idea es comenzar a captar chicos, niños, para reactivar la escuelita de iniciación deportiva del Club García Greda. Bien, todo un éxito este mes. Sí, por suerte, mira, los papis, sobre todo los entrenadores de los equipos, hemos tenido reuniones previas y hemos acordado en que el objetivo son los niños en este tipo de encuentros. No es el objetivo competir, el objetivo que ellos vengan, se diviertan, que es lo más importante. Y sobre todas las cosas, tenemos una actividad final que es una comida en común, un almuerzo en común. Y la entrega y el reconocimiento van a ser para todos los niños. Coménteme en sí cuál es el proyecto que se tiene para el tema de inferiores, cuántas categorías, cuándo va a comenzar el trabajo y todo eso. Mira, el proyecto es muy ambicioso. García ha apostado a comenzar a armar un equipo de trabajo de profesionales. Vamos a armar un equipo de profesores de educación física para que estén a cargo los niños. Eso lo vamos a ir haciendo paulatinamente mientras vayan creciendo, mientras tengamos la cantidad de niños que nosotros necesitamos para comenzar a incluir los profes. Vamos a apuntar a. Ahora reactivamos las 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 12 añitos. Y luego de, y vamos a hacer la, el lanzamiento oficial de la escuelita a principios de diciembre, para luego reactivar la sub-15, la sub-16, la sub-17, la sub-19, que ya la tenemos, que están en competencia todavía. Así que tenemos todavía un trabajo bastante arduo. Profe, la gente o las personas que quieren ser parte de García Herrera, ¿dónde tienen que ir? ¿Con quién tienen que comunicarse? Tienen que ir, los datos, mira, ahora exactamente no lo tengo porque estoy acá en el encuentro, pero tienen que, hay una página, la página del club García Ágreda, ahí están los datos para que se puedan comunicar, nosotros los inscribimos. Es para todo tipo, todos los niños, nenas, varones, niños con capacidades, ¿cómo se llama? Capacidades diferentes, queremos incluir a todos, ¿bien? La idea es que el club tenga una apertura para toda la sociedad, para todo el barrio, y comenzar a crecer con otra visión, en alcanzar a toda la sociedad. Profe, para quienes no lo conozcan, coméntenos quién es usted, su trayectoria. Bien, profe de Educación Física, Jesús Rodán Fernández. Estuve en clubes como Atlético Ledesma durante muchísimo tiempo, como el intendente o el coordinador general de actividades deportivas, en la parte administrativa también y en la parte de personal. Luego anduve por clubes como Defensores, Los Andes, Club San Francisco Bancario, Mitre, Cañuelas en Buenos Aires. Tenemos un recorrido bastante, bastante amplio y sobre todo con niños. Por eso la idea de comenzar a reactivar las categorías inferiores del Club García Ágreda para que en el futuro podamos tener nuestro propio cantero en las primeras categorías. La dirigencia del plantel de García está contenta por lo que ha significado la temporada 2022, que está a punto de concluir, haciendo un balance de lo que ha significado la gestión. Que si no se hubiese ido por aquel proyecto que de alguna manera le beneficiaba en la parte económica a García, tal vez este era el momento en que el equipo tarijeño podía estar en mejores situaciones en la Copa Simón Bolívar, ¿no? A la cual ya está clasificado para la siguiente temporada. ¿Fue un flaqueo dirigencial? ¿Fue una experiencia? ¿Fue una mala decisión? Seguramente lo analizarán, ¿no? Pero se hizo el balance a través del delegado del plantel de García, el dirigente Ordóñez. Así es, bueno, habló Félix Ordóñez acerca de la participación de García, que quedó con sabor a poco porque fue eliminado muy tempranamente en octavos de final, se quedó el equipo perdiendo frente al 24 de septiembre. Si tal vez hubieran hecho un poco mejor las cosas y no hubiera pasado tantos técnicos en el equipo, tal vez por lo menos estaría en semifinales como en estas instancias el conjunto de García. Pero escuchemos las palabras de Félix Ordóñez. El balance general es positivo. Bueno, hemos salido en la primera fase supuestamente campeón. La clasificación ha sido en primer lugar. Hemos cedido un poco el terreno, ¿no?, en el segundo campeonato, donde hemos salido segundo, pero en segundo lugar no es tan malo, ¿no? Hemos vuelto a clasificar la Copa Simón Bolívar 2023 y con esas dos razones el balance es positivo. Lastimosamente el objetivo principal de llegar a la división profesional no se ha logrado, pero son cosas de fútbol que en un momento se va a dar para García. Ahora, Félix, ¿cuántas veces ya está el equipo en la Simón Bolívar? La verdad que hemos perdido la cuenta, creo que era la octava y esta es la novena vez que vamos a la Copa Simón Bolívar a partir del 2007. Muchos dicen García, bueno, es un equipo que ha ganado ya mucho espacio dentro del fútbol tarijeño, pero a nivel nacional se le han ido dando las cosas paulatinamente y muchos dicen, ¿cuándo será ya el tema para lograr un ascenso, Félix? Sí, como te repito, son 9 veces que vamos a la Simón Bolívar y ojalá que sea este año 2023 sea el año para García. Lastimosamente una u otras razones no podemos llegar a la división profesional. Puede ser por errores de tanto del técnico como la dirigencia, de que si es uno u otro error, no, pero no podemos llegar, pero ojalá que para el 2023 lleguemos a la división profesional. Ahora, ¿cómo se ha quedado para este año con los jugadores? ¿Quiénes se irían? ¿Se va a mantener a Richard Blanco? ¿Viene otro entrenador? ¿Cómo están planificando para el 2023? La verdad que estamos en cero, la verdad que no estamos abocados en solucionar la parte económica primero a los jugadores del plantel, donde poco a poco iremos solucionando. Yo creo que hasta el fin de año tenemos el tiempo para solucionar uno por uno con los jugadores, donde la planificación, pienso, ya vendrá directamente en diciembre para planificar el
siguiente año. Ahora no te puedo dar nombre, quién se quedarán, quién se podrán ir, porque estamos en cero. Yo creo que las reuniones para 2023 comenzará ya a partir de diciembre. El presidente está fuera del país, ¿no? Sí, lastimosamente el presidente está casi 2 meses afuera, ¿no? Pero ahora está en Cochabamba, ahí tiene tiene su familiar, es decir, su hijo está estudiando ahí, y ahí se ha quedado, por 2 semanas se va a quedar. Yo creo que aquí unos 10 días más vendrá el presidente aquí y ya podemos a trabajar tanto con la parte económica de este año como la planificación del 2023. Ahora, Félix, charlaba un poco con Sergio Castillo sobre la realidad de todo lo que viene a ser el fútbol, y por ahí le preguntábamos un acercamiento con García y decía, bueno, se rió, ¿eh? No dijo ni sí ni no, ¿podría ser una alternativa como entrenador? La puerta es todo, para todos están abiertas, como te repito, de que no tenemos nada planificado en 2023, pero si se daría la ocasión, bueno, será un buen aporte. Conocemos el currículo que tiene él, ha jugado en la selección boliviana, está el norte argentino que es cerquita de aquí. Puede ser una alternativa, pero como te vuelvo a repetir, estamos en 2023 cero planificación. Puede ser que sí, pues a la situación de cada jugador y técnico. Claro, por ahí es muy prematuro pensar en lo que puede pasar la próxima temporada, pero la mayoría de los clubes están pensando arrancar ya con las reuniones, la planificación, el próximo mes de diciembre, porque se dice que el torneo arrancaría la primera quincena del mes de enero, o tal vez exagerando la primera semana del mes de febrero. Pero bueno, tiene que comenzar sobre la marcha prácticamente el torneo, y la dirigencia tendrá que ver el tema de campos deportivos, los clubes, la planificación de una nueva temporada. García por ahí tiene la obligación, junto a Atlético Bermejo, de ver, de planificar de mejor manera su participación en la Copa Simón Bolívar, no solamente el torneo local en la próxima temporada. A ello se suma también el plantel de Municipal, que será la novedad en la próxima gestión. Así es, Miguel, yo creo que queda una deuda pendiente tanto para García como para Bermejo, que la Copa Simón Bolívar dejaron muchos deseos de que hayan llegado más a una instancia más lejana, y bueno, tendrán que de alguna manera prepararse para lo que va a ser la Simón Bolívar del año 2023, y también una lección para estos dos equipos. Creo que no dejar los procesos continúen también es malo, porque bueno, Bermejo también cambió mucho de técnicos, el caso García lo mismo, y bueno, ya vemos los resultados de ambos equipos que fueron eliminados en octavos de final de la Copa Simón Bolívar. Y no solamente por la parte de los directores técnicos, sino también por el tema del factor económico. El fútbol es con plata, hay que tomar los recaudos para no pasar inconvenientes en el tema del transporte, el tema de alimentación, principalmente el tema de alojamiento. Los jugadores tienen que estar bien descansaditos, tienen que estar bien alimentados, bien dormidos, etcétera, etcétera. Situaciones que de alguna manera ha flaqueado no solamente en Atlético Bermejo, sino también en el propio equipo de García Lera, que tendrá que tomar con mayor responsabilidad. No digo que no lo hayan hecho, han sido situaciones que se han cambiado en el camino, en la trayectoria a esta Copa Simón Bolívar, pero que no tendrá que repetirse en la próxima gestión. Como estos planteles hacen balance, la gente de Unión Central también hace un balance de la temporada. Por ahí esperanzados en un fallo de aquel partido por mala actuación de jugadores del plantel de Ciclón frente a Unión Central en su momento, y que luego el fallo salió cuando terminó prácticamente el campeonato, declarando el improcedente aquel fallo, lo cual fue muy cuestionado, muy criticado por el presidente del plantel de Unión Central. No está bien Unión en la parte económica, lo explica y lo detalla el presidente Marcelo Mateto Romero. Muy positivo, pero en lo económico con un poco de falencias, ¿no? Hubiéramos querido terminar de otra manera. Lastimosamente la situación económica en el departamento no es de las mejores, y por lo tanto repercute en todo, y eso también hizo y hace que tengamos que cerrar con algunos problemas económicos ahí tenemos que trabajar mucho para poder cubrir algunas deudas que están pendientes para cubrir con respecto a algunos jugadores, y bueno, a repensar nuevamente de aquí al futuro qué es lo que vamos a hacer más allá por cómo está la situación y cómo se van dando los hechos, pero la idea firme es de poder continuar, de poder seguir apoyando, a ver hasta dónde se pueda, y ojalá que podamos armar este año que viene nuevamente un equipo competitivo, lleno de pibes, de muchachos, y que todo aquello que hemos venido trabajando siga para adelante, ¿no? La visión es seguir formando, seguir sacando jugadores, seguir teniendo la posibilidad de que estos jugadores se muestren y puedan salir a nivel nacional. Y bien, si nos toca jugar Copa Bolivia, que se estaba queriendo organizar de muy buena manera, ahí estamos, ¿no? Estamos prestos para poder competir en aquello. Y en
del cuerpo técnico? ¿Qué se sabe? ¿Se lo va a ratificar? Esperemos que sí, esperemos que el cuerpo técnico se ratifique, se mantenga. Creo que ha hecho muy buen trabajo el profesor y hay que darle la oportunidad a estos técnicos nuevos, igual que van saliendo, que creo que necesitan ese tipo de respaldo. Y bueno, Unión es lo que hace siempre, ¿no? Ser innovador en ese tipo de situaciones, y sabemos que después tanto jugadores como cuerpo técnico son vistos, son tentados por equipos que quizás tienen presupuestos mucho más grandes, mayores, y bueno, ese es el fútbol, la idea es esa, ¿no? Nosotros vamos a seguir con nuestra mística y bueno, esperemos que para el año podamos, si conformamos un directorio, una dirigencia que sea compacta, que sea comprometida y que realmente acompañe a lo largo y ancho de todo lo que es el torneo, y no como ahora, que creo que eso nos ha faltado, ¿no? Realmente hoy en día nos apena que la Asociación Tarijeña de Fútbol haya pasado por una crisis dirigencial, porque eso es lo que ha sucedido, pero lo que más nos apena es que algunos vestigios de aquello sigue estando y seguimos viendo, digamos, algunas actitudes con respecto al fallo que ha salido, digamos, ha salido no procedente a favor de Unión, cuando en realidad se ha demostrado claramente, se ha visto absolutamente todo el proceso que se ha empleado en el clásico que se jugó en su momento, y cómo realmente hoy en día vemos, ¿no?, cómo un equipo puede mal utilizar, digamos, los recursos que se les puede brindar en ese momento, hacer actuar a jugadores que no estaban, digamos, correctamente habilitados, ganar un partido y encima no tener ningún tipo de sanción, ¿no? Yo creo que el Tribunal de Penas de la Asociación Tarijeña de Fútbol debería dedicarse a otra cosa, deberían ver otro tipo de situaciones, deberían renunciar estos señores porque no le entienden al fútbol, y creo que peor aún si están ahí ad honorem, yo no sé, yo no me quedaría para que me presionen o me instiguen a hacer algo que no es lo correcto, ¿no? Si tú lees el veredicto que saca el Tribunal de Penas, lo único que argumenta y explica en sus 2, 3, 4 hojas de decisión es de que el club Unión Central Tarija no tiene su personería bien hecha, el club no ha hecho la representación como debería, el club ha incumplido en no tener los requisitos que piden, o sea, una serie de argumentos que ningún club en la Ciudad Tarijeña del Fútbol lo cumple. Por lo tanto, esto abre la puerta y deja una jurisprudencia que cualquiera que pueda en el futuro hacer algo doloso lo puede hacer, porque si sabes que el que te impugna no tiene los documentos al día, listo, la sanción sale directamente en contra. Uno se pregunta, ustedes impugnaron a un jugador y ellos les hablan de su personería. A ver, estoy casi seguro que de todos los clubes de primera A deben ser unos 4 o 5 que tienen la personería totalmente correctamente habilitada, ¿no? Entonces, nosotros como club la tenemos correctamente, lastimosamente, como le vuelvo a repetir, por acciones totalmente fuera de lugar en su momento. Nosotros presentamos ya con no sé cuántos años ya atrás nuestra personería jurídica y que se debe prevalecer en la Asociación Tarijeña de Fútbol, y lastimosamente no le dan curso a esto y se agarran de un montón de argumentos que en su momento han servido para que se siga manteniendo el nombre de Unión Tarija. Nosotros como Unión Central Tarija tenemos toda la documentación en orden, todos los papeles en orden, y eso es lo que más me preocupaba, ¿no? De que nosotros podamos cumplir aquello, pero ahí está, tú ves, ustedes tienen acceso y pueden ver la decisión que ha tomado el Tribunal de Penas, lo único que hablan es de solamente papeles, de documentos, y no se habla en absoluto del acto irregular que ha cometido la dirigencia del club en el cual nos enfrentábamos en su momento. Entonces, han mal habilitado a los jugadores, se han valido de un dirigente de la ATF que se ha prestado para hacer aquel juego, y bueno, todo se pone en contra nuestra, como si nosotros seríamos los malos de la película, y lastimosamente hoy en día con este Tribunal de Penas se premia aquello que se ha hecho mal. Bueno, el tema de la documentación no deja de ser un tema importante que la dirigencia del plantel de Unión, Sergio, tendrá que tomar cartas en el asunto para la próxima temporada.
y no está lejos de una realidad. El tribunal también, y no lo digo por defender a Ciclón y por estar en contra de Unión, claro. Es decir, el plantel de Unión Central Tarija tiene su personería que la entregó justamente en un acto que fuimos testigos, el exgobernador Adrián Oliva al plantel de Unión Central. Ahora, claro, Unión Tarija está figurando como el equipo participante en el torneo de las asociaciones. Ese tema, ese paso, ese pequeño inconveniente de la razón social, que una letra te cambia totalmente la situación, está originando ese tipo de inconvenientes, ¿no? Que se agarró de eso el tribunal para decir, bueno, pero el club no está de alguna manera correctamente con su personería jurídica. Bueno, aquí dice Unión Central o Unión Tarija, y aquí está Unión Central Tarija, lo que era claro, antes son, justamente son de su descenso, ¿no? Pero obviamente la documentación es clara, Sergio, o sea, está la personería jurídica legalmente establecida, pero con Unión Central Tarija, o por eso hasta hoy se dice, ¿no? ¿Este es Unión Tarija o Unión Central Tarija? Pero de acuerdo a la personería es Unión Central Tarija, pero ante la asociación está como Unión Tarija, ahí el inconveniente. Claro, se tiene que hacer el arreglo correspondiente, esto va directamente a la vía legal, donde tiene que hacer los pasos correspondientes para poder arreglar y de alguna manera mantener su nombre y también tener su personería jurídica. Ahora, lo que también me llama la atención, Miguel, es el tema del fallo. ¿Cuánto tardó el fallo prácticamente terminando el campeonato? Y creo que tienen que ser un poco más rápido las resoluciones, porque, bueno, se enfrió la cosa, terminó el clásico y, bueno, terminó el torneo y recién sacan lo que es el fallo hace muy poco tiempo. Entonces, creo que las acciones deben darse en el momento, cuando, bueno, no exactamente el momento, pero sí en una semana o dos máximo para sacar un fallo de un partido, porque si pasan tanto tiempo, creo que ya se resfría la cosa y, bueno, termina por no ser importante o relevante al final, ¿no? Otro tema que preocupa y que lo mencionó justamente el presidente de Unión es justamente el tema del manejo de la Asociación Tarijeña de Fútbol, que si bien tiene un nuevo presidente que había intención de hacer mejor las cosas, pero habló de vestigios todavía que quedan de una dirigencia que no le dio lo que habían prometido en la campaña electoral para el fútbol tarijeño en su conjunto, y prácticamente el dirigente hace mención a aquella situación que obviamente ve contraria a algunos clubes que de alguna manera han sido contestatarios a los malos manejos o a la mala situación que en su momento atravesó la Asociación Tarijeña de Fútbol. Pero el último fin de semana también estuvo de aniversario el Club Independiente, para muchos de la zona de La Pampa, para otros de la zona de Avellaneda. Pero bueno, Independiente, el club ha venido celebrando ya 82 años de vida. Y claro, un equipo que hoy en la actualidad no está en la categoría principal, que fue formador también de grandes jugadores, sin ir muy lejos, uno de los más últimos y destacadas figuras fue Miguelito Suárez, que justamente hoy en día incluso está en el fútbol profesional, salió de las filas del plantel de los Diablos Rojos de Avellaneda, como se conoce al plantel de Independiente. Así es, Miguel, bueno, se encuentra en estos momentos en la primera B Independiente y bueno, esperemos que en un momento pueda retomar su historia tan rica y tan conocida que tiene y que pueda estar en la primera división como se merece la historia de estos 82 años de vida que tiene. Que no pasaron desapercibidos la dirigencia, los PAS presidentes también hicieron mención a este importante aniversario, entre ellos un destacado dirigente como es el doctor Jorge Lema Morales, que decía lo siguiente justamente en este nuevo aniversario. Tenemos la suerte de conmemorar el 82 aniversario de la fundación del Club Atlético Independiente, que somos un club de muchas glorias, de mucha trayectoria, y bueno, claro, como yo vivía antes en el barrio original oriundo, entonces ha habido una dispersa y muchos socios ya han pasado a buen destino en la vida. Entonces son pocos los que se han ocupado del club hace unos buenos años, pero que tampoco han insistido para revivirlo al club. Esa es la palabra, la resurrección del Club Independiente que tanto lauro le ha dado a Tarija. No a ningún socio en particular. Somos el primer club, inclusive, que sacó una revista a todo dar, a todo color, sobre la Fundación Independiente. Entonces, lo he visitado a las autoridades de la alcaldía, de la gobernación, para que por lo menos me cooperen con material deportivo, que lo están haciendo, pero se viene el acto fundamental del gobierno municipal de reconocimiento a los 82 años del Club Atlético Independiente. Esto se va a llevar a cabo, no hoy en día, porque hoy es el día de la celebración, no se ha podido hacer esta conmemoración, estos reconocimientos por razones X, pero se va a hacer de aquí a 8 días, como Dios manda. Entonces yo estoy propiciando los contactos con la Federación Boliviana de Fútbol para una gran tarea que estoy proponiéndome para reunirnos al barrio y también para que venga Independiente de Buenos Aires a jugar por lo menos fraternalmente un gran partido en Tarija, que sería el primer club de la Argentina que llega a Tarija.
¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer una vez que pasen estos reconocimientos de las autoridades a mi club. Bueno, el club, además de traer Independiente, tiene bastante reconocimiento, no solo de la Federación de Argentina, sino de Tarija. Sí, vamos a hablar con todo el mundo. Va a venir el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol también, pero aquí unos 15 días aproximadamente, ¿no? Entonces, yo me decidí, le estoy poniendo todo el entusiasmo para que se haga una verdadera conmemoración. Es que no se cumple 82 años, así nomás, porque lo más antiguo es 15 de abril, es hoy el obrero. ¿Cuánto tiene pensado este partido frente al conjunto de Independiente? Eso primero tenemos que ver cómo maneja la Federación Boliviana de Fútbol. Si le confirman, no le confirman, le dicen sí, le dicen no. Entonces, para ir programando con el apoyo de la Federación Boliviana. Bueno, coméntenos, usted, Jorge Lema, como es presidente vitalicio, un poquito de la rica historia que tiene el conjunto Independiente para que la gente tenga conocimiento. Bueno, primero que soy el presidente vitalicio y hace muchos años esta parte. Pero ahí a otros socios le decían, el club de los Diablos Rojos con tres expresidentes, los negros, Negro Rivero, Negro Lema, Negro Molina. Entonces, eso es una cosa medio cómica, pero son los que han sido puntales para que sobreviva 82 años nuestro querido club. Entonces, tenemos una trayectoria tan grande que por un penal en La Paz no hemos llegado a la liga. Por un penal no hemos llegado a la liga hace unos años a esta parte. Entonces, lo que se trata es mantener viva la entidad de los Diablos Rojos, por analogía con el Club Independiente de Buenos Aires, porque el deporte es salud, el deporte es historia, el deporte también es cultura. Entonces, así están comprendido las autoridades, por eso que nos están facilitando material deportivo como un reconocimiento a este aniversario. Después, para recuperar los terrenos que misteriosamente han sido donados a otra institución, y eso vamos a ver cómo resolvemos con la alcaldía para que nos den en otro lugar, porque si tienes un espacio para el club, no va a morir nunca, pasaré yo, pero no va a pasar la historia del club. Entonces, larga una historia para comentarte en una media hora, en una hora, de 82 años de existencia de nuestro querido club. Pero coméntenos, doctor, también de la actualidad del equipo, se encuentra la primera vez, y también de cómo se encuentra económicamente el club. No, pésimamente mal, porque no hay quien lo... Hace tiempo que el barrio no se reúne, no hay directorio, entonces yo estoy tratando de volver, como el ave fénix, de nuevo a revivir al club, porque hay un abandono total, la gente ya, los viejos socios ya no existen. Entonces, para que el barrio retome otra vez, para que elijamos un nuevo directorio, con mi cooperación y de otros socios importantes que siempre han estado al lado del club, volvamos otra vez a revivir al Club Atlético Independiente. Estamos en la segunda de ascenso, porque ya estamos a punto de desaparecer, y la idea es de que el club no va a desaparecer mientras unos cuantos, 5, 10 corajudos le pongamos la voluntad que siempre hemos puesto. Bueno, el objetivo principal es volver a Independiente al sitio que le corresponde. Pero sin duda, por la historia. Una historia que tiene compromiso con Tarija, hasta por los colores. Somos rojo y blanco, y la bandera de Tarija es como rojo y blanco, ¿no es cierto? Entonces, nos asimila mucho esta situación en la historia. ¿Cuántos dirigentes han pasado por, en todo caso, por las directivas del plantel de Independiente, sin ir muy lejos de uno de los grandes presidentes que ha tenido, como es don Pedrito Cuadros, que fue también uno de los fundadores del equipo, ¿no? Y bueno, ya hace tiempo dejó de estar con nosotros también. Nuestro reconocimiento, uno de los clubes importantes como son los Diablos Rojos de Avellaneda, con dirigentes y también mujeres dirigentes que también le brindaron muchos años de sacrificio, de dedicación, de amor al equipo, como es el plantel Independiente hoy en primeras de ascenso, esperando, como decía el PAS presidente Lema Morales, de volver a sitiales importantes dentro del fútbol local. Gracias, Miguel. Ojalá que Independiente pueda de alguna manera, en un tiempo no muy remoto, poder llegar a la primera división, que es lo que anhela el hincha también, ¿no? Hablemos del equipo de Unión Central Avaroa, ¿no? Que ha jugado este fin de semana el partido de ida del descenso indirecto de la primera B. Así es, Miguel. Vamos a ver las imágenes correspondientes de este partido, que justamente se juega en la cancha B del complejo García Agreda. Victoria del conjunto de Unión Central por 1-0. La mínima diferencia logró el conjunto Unión sacar en este partido. Ahora tendrá que pensar en lo que será la revancha, ¿no? Ahora, estos partidos son jugados a todo vapor, como alguien dijera, con un equipo de San Salvador que quiere estar justamente ahí arriba, que quiere estar en la primera B, y el equipo de Unión Central que quiere mantenerse en la categoría, ¿no? Uno valora en alto el esfuerzo, la dedicación de la familia Cruz, que en definitiva es la que sustenta este plantel, como es Unión Central Avaroa, ¿no?
Y bueno, la idea es mantenerse en la categoría, es mucho esfuerzo, pero la dirigencia, entiendo, está con el deseo de mantener el equipo en esta categoría y por qué no buscar un ascenso a la principal categoría que viene a ser el torneo de la primera, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente, Miguel, este no ha sido el año para el conjunto de Unión Central La Varoa. Recordemos que en la primera B estaba hasta hace dos fechas antes de que termine el torneo, en la última posición, estaba descendiendo directamente categoría, más bien pudo de alguna manera sacar puntos y permanecer, por lo menos jugar este partido indirecto, no descender directamente. Y ahí vemos justamente la anotación y la esperanza del conjunto para quedarse en primera B. Gareca había marcado justamente el tanto de la victoria para el conjunto de Unión Central La Varoa, que le significa tres puntos valiosísimos, que con solo empatar el próximo partido, es decir, el partido de vuelta que se va a jugar el día domingo, se mantendría en la categoría, ¿no? Mientras tanto que el conjunto de San Salvador tendrá primero que ganar el compromiso y ir a la tanda de los penales. Ahí el único error que cometió el portero fue justamente esa salida en falso, que no pudo contener el balón, y muy bien Gareca para aprovechar y poner el 1-0, que al final sería el gol que significaría la victoria y la suma de los tres puntos en este partido de ida. Además de que puede tener una cierta ventaja Unión Central La Varoa, que recordemos jugó casi toda la temporada en la Bombonera, y bueno, y San Salvador es local en este escenario, así que creo que de alguna manera va a tener una pequeña ventaja el equipo de la primera B en este partido de vuelta. Definitivamente, escuchemos lo que decía José Luis Vizcarra, jugador del plantel de Unión Central La Varoa, habló para Sport 9. Tiempos, ¿no? Ellos terminan recién de jugar entre el fin de semana y nosotros venimos de un parate largo de un mes, y es complicado volver a retomar, ¿no? Pero complicado, es el equipo que corre del ascenso y nosotros más queríamos hacer nuestro juego, pero se hemos complicado un poquito, ¿no? Se hemos puesto a nos ha faltado un poco de experiencia, pues, se podría decir, a muchos. Sí, ahora vamos a empezar a pensar eso, ahora a trabajar de la mejor manera para poder la próxima semana hacer, ¿no?, nuestro juego que queremos hacer y salir un poco más tranquilos y no sufrir tanto, porque no tenemos buen equipo, pero nos complicamos solos. Sí, no, complicado porque quema, ¿no? Quema bastante, y como le decía, venimos de un parate largo, de un mes más o menos, y nos ha costado retomar, ¿no?, un poco. Bueno, los jugadores emocionados, primero porque ganaron el primer partido y hay que pensar ya en el partido de vuelta, Sergio. Así es, Miguel, justo tenemos las palabras de Ezequiel Angulo, que es una de las grandes figuras de este primer partido. Lo escuchemos. Sí, hoy hemos conseguido una importante victoria de cara a lo que viene el próximo partido. La verdad es que con el partido de hoy vamos con más confianza para el siguiente partido, y bueno, quedan todavía 90 minutos para asegurar la permanencia, y bueno, contento por la victoria de hoy, ¿no? Sí, no jugamos, paso que también ellos venían todavía de competir el anterior fin de semana, y nosotros veníamos entrenando, así que bueno, total, contento igual por la victoria de hoy, ¿no? Muy complicado, la verdad, también el calor te cansa más rápido, pero bueno, contento, la verdad, por mis compañeros, por mí, por todo el grupo. Sí, ahora pensar, queda todavía 90 minutos, nada está dicho, pero bueno, nosotros vamos con la suficiente confianza para ir a sacar el partido adelante otra vez. Sí, nosotros vamos a salir a jugar como toda final, ¿no? Queda todavía 90 minutos, así que bueno, la idea es ganar el compromiso el fin de semana, van a entrar con esa perspectiva, pero habló también el presidente. Así es, escuchamos las palabras del presidente. Bueno, una cosa que antes de que entremos a la nota del presidente, importante, Miguel, tenía un mes de inactividad el conjunto de Unión Central La Varoa porque había terminado su torneo antes, y este conjunto de Salvador había jugado una semana, unos días antes, entonces la inactividad que tenía Unión Central era importante, y es por esto que también le cuesta sacar diferencias en este partido contra San Salvador, ¿no? Lo escuchamos al presidente Pedro Cruz. Descansado hoy día, han sabido responder a los esfuerzos que hace la institución. Bueno, pues contento, ¿no? Contento por este primer pasito que hemos dado para salvar la categoría. Yo creo que no voy a estar sufriendo aquí, sí, que algunos partidos en la B nos hubiera salido. Bueno, yo pienso que no hay que pensar en el empate, porque si no piensa en el empate, a veces pierde, y aquí no hay diferencia de gol, no hay nada. Entonces, yo creo que hay que entrar a intentar ganar, porque es la única manera de asegurar, ¿no? Obviamente sí, el empate no sirve, ¿no? El empate no sirve, pero si entramos con el empate vamos a perder, entonces, y los penales es para cualquiera, el penal es una lotería que al mejor, como pasó, pues, ahorita está en la A, nuestro equipo de que jugaba con nosotros, de Atlético Chiquiacá, y justamente, pues, han perdido el primer partido, el segundo han ganado, y los penales les ayudó, y están ahora en la A, ¿no? Nosotros queremos mantener la categoría, entonces hay que jugar los 90 minutos pensando, ¿no?, en el empate, creo, en ganar, ¿no? O sea, creo que ese va a ser nuestro mérito, nuestro lema. Ojalá se dé, porque al final esto es fútbol, ¿no? O sea, hoy estamos alegres por el 1-0, pero seguramente más alegres vamos a estar si por lo menos empatamos el otro fin de semana. No,
profe, importante victoria después de verte un mes de parate, ¿no? Sí, realmente es otro tema que, esperando justamente que acabe la primera de ascenso, se ha parado bastante, pero vemos que los jugadores que hoy están jugando, actuando, han estado entrenando con los inferiores, como tenemos la división inferior, la sub-19, la sub-17, ahí han estado yendo a entrenar. Claro, otra cosa es hacer fútbol, ¿no? Pero han mostrado en la cancha de que podemos seguir en la B, ¿no? O sea, podemos seguir en la B, ojalá Dios quiera que se dé. Y ya dije, ¿no? El empate no sirve, pero ahora hay que entrar a buscar la victoria, ¿no? La dimensión pega más el solo. Sí, pero eso es para ambos equipos, ¿no? O sea, yo creo que la cancha es, o sea, es para ambos equipos. O sea, yo nunca he hecho la culpa al campo deportivo, porque ni al tiempo, sabemos que para ambos el sol alumbra, la cancha es la misma. Para tal vez en el primer tiempo nos favoreció un poco el viento, ahora el segundo estaba en contra, pero obviamente los chicos supieron defender el 1-0 y pudimos llevar la victoria en estos primeros 90 minutos. Ya dije, falta 90 minutos, entonces no hay que alegrarse con esto. Yo creo que ellos tienen que ser conscientes de que nos falta una segunda parte del partido. Tal vez lo bueno es que va a ser en nuestra cancha, ¿no? Siempre hemos jugado en la Bombonera. Ahí justamente muchos de local, muchos partidos, entonces ojalá eso nos ayude, porque al final la cancha es para ambos equipos. Yo nunca he dicho que saca ventaja un equipo o el otro, ¿no? Tal vez lo que hemos tenido muchos partidos, si todo el campeonato en la Bombonera, entonces tal vez eso nos puede favorecer un poco, pero somos muy humildes en cuanto a los resultados, respetamos al rival, es un gran equipo que justamente ha promocionado muchos chicos que tienen inferiores. Y por eso está ahí donde está, ¿no? Los equipos que tienen equipos en la división menor han estado arriba. Ahí está el claro ejemplo, Puña, ¿no? Que tenía inferiores y salió campeón. Entonces, no solamente tenemos inferiores, también somos aquí, tenemos chicos que están jugando ahí, pero también tenemos experiencia que nos ayudó bastante hoy día. Dios quiera, sí, yo creo que tenemos que replantear. Como usted dijo, hay que pensar en este segundo pasito que tenemos que dar, los otros 90 minutos, el otro partido que nos toca jugar. Y bueno, ya funcionan los resultados, seguramente vamos, repito, el empate nos mantiene en la categoría, pero quisiéramos entrar a ganar para asegurar esa situación, ¿no? O sea, de que nos podamos permanecer en la B. Es un desafío para los chicos. Ellos siempre, cuando empezamos el campeonato en esta gestión, dijeron, no quisiéramos ser ascensor, subir y bajar, pero lamentablemente nos hemos visto implicado en esa situación. Entonces, trabajaremos esta semana para poder jugar los otros 90 minutos de mejor manera, ¿no? Palabra del presidente del plantel de Unión Central Avaroa, el señor Pedro Cruz, haciendo mención, y uno valora, ¿no?, el esfuerzo de la familia de Cruz para estar en un torneo que implica recursos, material logístico, material deportivo. O sea, no es fácil manejar un equipo, ¿no? Así es, bueno, lo he hecho de la mejor manera posible. Esperemos que Unión Central pueda de alguna manera mantener la categoría en este próximo domingo, que tiene su enfrentamiento frente a San Salvador. Y lo promocionamos de la siguiente manera. Veamos la hora del partido. Será el día domingo, justamente el partido de vuelta del descenso indirecto del torneo de la primera B. Y lo tenemos justamente, Club San Salvador frente al cuadro del Club Unión Central Avaroa. Será el partido a las 10 de la mañana el domingo 13 en la Bombonera, partido de vuelta, descenso y ascenso, primera B, primera de ascenso respectivamente, de acuerdo a la programación del Comité Técnico de la Asociación Tarijeña de Fútbol. Así es, con un empate le alcanza Unión Central Avaroa para mantenerse en la primera B, Miguel. Claro, pero la dirigencia dice, vamos por la victoria. El empate no sirve, pero la victoria también, mucho más definitivamente, ¿no? Vamos a hablar de los equipos de la Copa Simón Bolívar, ¿te parece, Sergio? Así es, Miguel, porque vamos a hacer un análisis de lo que fueron los 5 últimos años de estos equipos que están en las semifinales de la Copa Simón Bolívar, justamente en esta placa referencial, Miguel. Ahí lo tenemos al equipo de Gran Mamoré, ¿no? Gran Mamoré. Mira, el 2018 llegó hasta fase de grupos, el 2019 no participó, el 2020 llegó hasta cuartos de final, el 2021 a segunda fase, y ahora el 2022 llega a la fase semifinal. Bueno, Destroyers el 2018 no participó, tampoco lo hizo el 2019, 2020 lo propio, y el 2022 tampoco participó, y vuelve y está ahora en semifinales el conjunto de Destroyers. El equipo de Bacadíes el 2018 no fue de parte de la Copa Simón Bolívar, el 2019 llegó hasta segunda fase, el 2020 llegó a semifinal, el 2021 a semifinal, y uno espera que ahora el 2022 pase de la semifinal, en la cual llega a las últimas 3 temporadas.
Claro, así sería un pequeño avance de lo que ha sido sus últimas participaciones. Bueno, el caso de 24 de septiembre, que es la revelación de este torneo de Copa Simón Bolívar, no participó en 2018, tampoco lo hizo en 2019, el 2020 tampoco participó, 2021 tampoco, y finalmente llega a las semifinales como un equipo sorpresa y revelación de esta Copa Simón Bolívar, Miguel. Definitivamente. Vamos a hablar del nivel profesional. Los distintos planteles están con la idea de que el torneo se pueda reiniciar, pero conforme están, o conforme está la situación en el país, medio que se va dilatando aquella situación y a la vez se va diluyendo la esperanza de un posible reinicio del campeonato. ¿Qué digo? La gente del plantel de Independiente de Sucre habla de diferentes temas, el dirigente, al margen de la esperanza de que esto se reanude lo más pronto posible. No hay de otra, ¿no? Tenemos que concluir con el campeonato, pero si va a haber alguna solución, o sea, Dios gracias, nosotros estamos al día en pago con los jugadores, pero si se alarga tendremos que ver de dónde sacar el dinero, porque ya no está presupuestado alargar un mes más para pagar sueldos. ¿Cuál ha sido la posición de los otros clubes en la reunión que se tuvo, Manuel? No, han hablado los clubes, que ha hablado Bolívar, ha hablado el de Always Ready, ha hablado el de Nacional Potosí, y ha hablado también el licenciado Peter Campos del Universitario, que el campeonato tiene que seguir. Entonces el director de competiciones ha hecho un informe de todo, de la carta que ha llegado de Conmebol. Si no se concluye el campeonato, no estaríamos participando en las copas internacionales. Es por la razón que ya ningún club ha dicho nada de los que quieren que se suspenda el campeonato. En el tema de contratos, ¿cómo estamos en el club? No, los chicos terminan su contrato hasta el 15 de noviembre. Entonces hay que hacer, como lo llaman, una adenda para los jugadores, que para poder seguir compitiendo si es que se alarga el campeonato. Tenemos todavía que haga la reunión de que si vuelve o no vuelve el fútbol. Si no vuelve, no va a ser necesario hablar con los jugadores, pero tengo varios jugadores que tienen hasta el año, entre 6 jugadores, y hay otros que tienen hasta el 15, entonces, pero eso no creo que haya problema con los jugadores que se van a quedar a esperar, ¿no? Pues también están desesperados de que si va a haber o no va a haber campeonato, para que ellos puedan retornar a sus casas. Bueno, ¿qué se va a hacer con el tema de, hay equipos que no están cumpliendo con el salario? Está complicado, ¿no? Hay muchos clubes que están abajo entre 3, 4, 5 meses, entonces es muy complicado eso, porque el jugador tiene familia, el jugador tiene que pagar alquiler, alimentación, colegio de los chicos, y no les cumplen, ¿no? Entonces, a Dios gracias, eso no nos está pasando a nosotros, pero yo creo que tiene que haber también, ¿no?, un, ya que los clubes dejen de inflacionar el tema económico. La dirigencia del plantel Independiente es relativamente tranquila. Los que están nerviosos y preocupados por el tema del torneo es porque están en la última ubicación, es el plantel de Universitario, Sergio. Así es, Miguel, porque bueno, si se decidiría que no continúe el torneo, es el equipo que va a descender seguramente, porque bueno, tiene que descender uno de los equipos del nivel profesional, y es el que está condenado con 39 puntos Universitario, que lamentablemente desea que se continúe con el torneo y va seguramente a poner alguna apelación, impugnación, para que no se le descienda de categoría, Miguel. La dirigencia pone su esperanza en salvar la categoría en Francisco Argüello, que es el nuevo técnico del plantel de la U de Sucre. Es el jugador técnico del plantel de la U, que firmó en las últimas horas, se hace cargo del plantel para salvar la situación, si es posible, del descenso directo. De estar en un vestuario, compartir con todos los jugadores el sentimiento de cada uno, y aquí estamos, la verdad que agradecido con Dios, una nueva oportunidad, como siempre digo, una nueva ilusión, y muy convencido de lo que queremos. Sabemos, peor situación no podemos estar, pero no soy un salvador. Sabemos que necesitamos a la plenitud a los jugadores, nos debemos a ellos y obviamente conocemos a cada uno de ellos. Profe, ¿qué le ha motivado a asumir esta difícil situación del equipo de Universitario, que está comprometido en la última ubicación? Porque la vida es oportunidades, y ya me tocó dirigir en el 2019 y este año en Aurora. Es mi tercer algo parecido, así que nada en la vida es fácil,
estoy muy convencido de que lo que queremos, y obviamente ese transcurrir y mi energía trataré de implantar dentro de la cancha, y bueno, ojalá Dios mediante lo más rápido posible puedan entender. Como le digo a ellos, de repente arranca el martes, pero para nosotros no. Hoy arranca de verdad, ese cambio tiene que ser rotundo, porque no podemos, tenemos el margen de error mínima y no hay excusa. A partir de ahora me hago cargo a lo que se viene. Somos gente de fe, con mucho trabajo, mucha humildad. Agarramos esta situación, agradecido al presidente, a todo su directivo, que ayer tuve el gusto de tener un conversatorio. Fue muy gratificante para mi persona. He tratado de escucharle a todos, ellos a mi persona, y si ellos están convencidos que yo soy la persona, mi persona mucho más. Creo en cada uno de los jugadores, vuelvo a reiterar. Hay necesidad, me refiero a sacar buenos resultados. Agradecido a la gente de Sucre, a los hinchas, mi privado llamándome, deseándome lo mejor. Mi segunda temporada aquí en la U, en el 2015, en otra faceta, en otro rol, en otro escenario, una Copa Libertadores. Yo no vivo recuerdos, pero tengo memoria. Hoy me toca estar peleando la parte de abajo, y Dios bendito que sea su tiempo, y aquí estamos como gente honesta, trabajadora, a poner pecho y ante todo refugiarnos en los chicos, porque al final de todos ellos son los que determinan el trabajo de uno. Profe, ¿en qué se va a enfocar el trabajo estos días, ya previo, pensando en todo caso que se reanude el fútbol? La parte táctica, tenemos una manera de jugar, ellos conocen, y obviamente de repente ellos no han jugado de esa manera, pero hay más de lo que vamos a ganar que a perder. La dirigencia del plantel de la U está preparada, es decir, que no le van a sorprender, ¿no? A ver, vamos por partes, ¿no? En el caso de Universitario, la decisión es de que el torneo continúe. Claro. La Conmebol fue enfática en decir de que, bueno, si tiene que jugar hasta diciembre, en pleno Mundial, o después del Mundial, hasta enero, tiene que terminar. Pero ojo, ¿no? Que hasta el 21 o 23 de diciembre, Bolivia debe hacer conocer su lista oficial de los clubes que van a estar tanto en Copa Libertadores de América como en Copa Sudamericana. Es decir, los 8 primeros puestos, los que ocupen los 8 primeros puestos tienen premio. Es decir, 4 Libertadores y 4 Sudamericanas. Así es, si no cumple con estas disposiciones Bolivia, lamentablemente tendrá que ser sancionada y no tendrá equipos bolivianos a nivel internacional en 2023, algo que perjudicaría económicamente y deportivamente también a los equipos de la región de Bolivia. Una verdadera pena cómo está manejando las cosas. Conmebol podría verse un poco más flexible, pero el tiempo es tácito y, bueno, te pide que se acabe el torneo también. No puede haber flexibilidad cuando la regla es clara, querido Sergio, es decir, tiene que terminar el torneo. Y si no se termina el torneo, Bolivia perdería la participación en los eventos internacionales. La comunicación es tácita, firme. Terminar el calendario y conocer los 8 clasificados a Libertadores y a Copa Sudamericana. ¿Dónde voy con Universitario? Que en las últimas horas en las redes sociales ya circula y advierte el plantel de Universitario. Lo tenemos la placa, señor director. Advierte Universitario de que no se van a quedar en el molde. Ellos van a pelearla, y es más, ya están contratando abogados expertos en este tipo de situaciones para defender la situación de Universitario, que es el último que podría ser el descendido si termina o deciden terminar el campeonato, y ellos van a defenderse definitivamente de esta situación. Estamos preparados, dice, hoy se conoció esto en la página oficial del plantel de Universitario, nunca más por mesa, ¿no? O sea, han contratado a abogados importantes y conocedores de este tipo de temáticas para defender en el hipotético caso que la dirigencia o el nivel profesional decida la conclusión del campeonato. Y la FIFA dijo ya, bueno, Bolivia tiene por con carácter de excepción jugar durante la Copa del Mundo hasta que termine su calendario para conocer sus clasificados, ¿no? De ahí en más no hay vuelta que dar. Bueno, Miguel, seguramente hay muchos equipos que quieren jugar y también los que no quieren jugar, como en todo, ¿no? Que existen pros y contras, y bueno, veremos qué pasa con Universitario. Bueno, está haciendo respaldar legalmente de la mejor manera y no se va a quedar así para no descender de categoría. Seguramente la va a luchar hasta el final el conjunto de Universitario. Bueno, si en lo deportivo se pierde, bien perdido de alguna manera, habrá que aceptar, pero la situación está re complicada para el plantel de Universitario. Nos vamos, Sergio. Bueno, así es, Miguel. Antes de que nos despidamos del programa, comentarles de que ya dieron la lista tanto de Argentina como de Brasil de la Copa del Mundo. Si podemos ver rápidamente las listas, así podemos cerrar de la mejor manera el programa de Sportnet en esta edición. A ver, ¿tenemos las listas? La lista de rapidito de Argentina y de Brasil, por favor, señor director, ese pequeño capricho le quiero pedir.
Ahí tenemos. Justamente. A ver si podemos conocer los convocados de la selección argentina rapidito. A ver, para ir cerrando, los arqueros convocados son Martínez. Rubí. Jerónimo Rulli. Amaral, ¿no? Los defensores son Molina, Montiel, Romero, Pesela, Otamendi, Martínez, Acuña, Tagliafico y Foyt. Así es. Mediocampistas son Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, bueno, ha sido desafectado Giovanni Lo Celso, que finalmente por su lesión no va a jugar la Copa del Mundo, Alex McAllister, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, los mediocampistas. Los delanteros convocados son Leonel Messi, Di María, Martínez, Álvarez, Dybala, González, Correa y, bueno, Joaquín Correa y Ángel Correa serían los Argentina rumbo a la Copa del Mundo, ¿no? Así es, ya. A Qatar. Faltan 13 días para el arranque de la Copa del Mundo. También Brasil dio su lista y bueno, ya tenemos a prácticamente. A ver la lista de Brasil rapidito, por favor. A ver, vamos viendo rapidito la lista de Brasil. Los convocados justamente ahí lo tenemos. Los porteros son Alisson, Ederson y Weverton. Así es, bueno, los defensores son Danilo, Dani Alves, Alexandro, Alex Telles, Marquinhos y Thiago Silva, Bremer y Ederson Militão. Los mediocampistas son Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimaraes, Paquetá y Everton Ribeiro. Así es, de delanteros tenemos a Neymar, Vinicius Junior, Pedro, Rafinha, Anthony, Rodrigo, Richarlison, Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli. Director técnico, además Leonardo Bachi Tite, el técnico de la selección brasileña, y así iremos haciéndoles conocer las nóminas oficiales de las diferentes selecciones que se van rumbo a Qatar, que arranca el 20 entre Ecuador y el conjunto de Qatar. Chao, Sergio. Bueno, hasta el programa de mañana, Miguel, en la siguiente edición de Sport 9 Edición Meridiana. Enseguida se viene José Luis Nogales con toda la información que ha preparado el Departamento de Prensa de Canal 9 Televisión Universitaria para el día de hoy. Esta es una invitación para que conozcas la cobertura Tigo. ¿Te animas? Aventura, cobertura, muchos lugares para ver contigo. Aventura, cobertura, toma mi mano y estoy contigo. Aventura, cobertura, toma mi mano. Ampliamos nuestra cobertura al 100% de capitales de municipios. Estoy contigo en más lugares. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les invitamos a...